and my heart beats. Ahí, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en GTA 5 Online. Y aquí os traigo el problema de Botgun, ¿vale? Pero no os traigo el problema de Botgun entero. Si lo queréis ver entero, lo tendréis por aquí, ¿vale? En el vídeo. Creo que es en la parte superior izquierda lo tendréis. Y si no, en la descripción del vídeo también tenéis el problema de Botgun entero, que es un truco para ganar un millón. No sé cuánto era, un millón, creo que es 59.000, si no me equivoco. Y sin requisitos, sin nada, ¿vale? Solo necesitamos tener... tenemos que tener solo un requisito, que es tener un amigo que lo tenga, ¿vale? Pero puede ser en cualquier nivel, de nada más comprarte el juego, tener tu amigo y que te haga el botgun y ya está, ya, ¿vale? Vale. Esto lo digo, hay dos partes, ¿vale? Una es del Avenger y otra del submarino. El truco lo subí con la parte de Avenger y mucha gente... Este truco lo sube de la parte de la Avenger, pero bueno, aquí lo subo yo de la parte de submarino. No sé si he sido yo el único que ha subido esto, pero bueno, sé que ha sido de los pocos que ha subido la parte del submarino, ¿vale? Aunque muchas veces la he hecho en directo, cuando antes hacía directo, que me funciona la capturadora, que no sé por qué no me va. Y también Chispibel hace muchas veces botgun y se ve ahí. Pero bueno, no hay un vídeo centrado, o al menos no lo he visto yo, en el submarino, ¿vale? Por eso os traigo este vídeo centrado solo en el submarino, ¿vale? Y si queréis ver el vídeo, pues ya sabéis, lo tenéis por aquí, por la descripción del vídeo. O si no, aquí arriba, una pestañita. Y si no, también al final del vídeo tendréis para acceder a este golpe, ¿vale? A este truco del botgun, ¿vale? Esto sería una pequeña parte del truco, que para mí es la parte más importante, ¿vale? La de aquí, para hacer el desafío de élite. Si hacemos el desafío de élite, nos dan 50.000 más, ¿vale? O sea, a lo mejor nos dan... Ponle que un millón... O sea, nos dan 1.059.000 y algo si hacemos el desafío de ID. Si nos dan 1.009.000, si no me equivoco, o así. Aquí, como veis, matamos al primer enemigo que nos encontramos allá, que hemos matado anteriormente. Y aquí entramos por los tubos estos rojos y nos encontramos a tres enemigos. Aquí, pasada aquí, nos encontramos a otro. Entraremos a esta habitación de aquí donde están los ordenadores y demás. Y nos encontramos a dos enemigos. Los matamos. Y una vez los matamos a estos, aquí en la puerta nos aparecerá un tercer enemigo, ¿vale? Una vez ya matamos a estos tres enemigos, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos bajamos por las escaleras. Nos dirigimos por la puerta de la izquierda. Matamos a estos dos enemigos de aquí de la cocina. Que este tener cuidado porque este a veces es muy cabrón, que a veces se queda al suelo y nos puede liar. O sea, asegurados de matar, no a este, sino a todos los enemigos, ¿vale? Asegurados de matarlos, ¿vale? Pegarle con este en el suelo un par de tiros. Ya, chavales, tenemos que ir por esta puerta de aquí, ¿vale? Que habéis visto, seguir recto, girar a la derecha y luego ir a esta puerta de aquí. A la puerta que vais a ver ahora, no. Matamos al enemigo del final, apuntamos al contacto y la misión ya estaría, chavales. Ahora, lo único que tenemos que hacer sería volver a la sala de ordenadores. ¿Veis, chavales? A esa puerta de ahí, que os digo, esa puerta no tenemos que entrar, ¿vale? Ahí hay enemigos, pero pasamos esa puerta. Subimos las escaleras y matamos aquí al compañero este, ¿vale? Tener cuidado porque este enemigo a veces baja y nos puede joder, ¿vale? O sea, tener ya en mente que hay un enemigo nada más salir del contacto, ¿vale, chavales? Vale, pues ya estaría el truco, chavales, ya estaría. Esto sería el truco, bueno, el truco no, la manera para hacer el submarino lo más rápido. He tardado un minuto, dos, no sé. Pero bueno, bastante rápido, chavales. Dejaos un buen likeazo. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Os digo, vídeo cortito, pero bueno, aquí tenéis la parte de submarino. Que espero que os guste. Suscríbete al canal los que no estáis suscritos. Que activen la campanita. Un buen likeazo y nos vemos en el próximo video. Próxima. Y adiós. We'll be right back.